Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, acaba de terminar lo que es la fecha 19 del torneo 2021 de División Profesional. Y pues bueno, ahora, como siempre, vamos a revisar cómo ha quedado la tabla de posiciones, los resultados, los goleadores y cómo se va a jugar la siguiente fecha. De esta fecha destacamos pues a Henry Vaca, que en un partido bastante peleado, en un partido que quizás mereció alguna sanción más, porque perdió la cabeza en algún momento, pues Henry Vaca terminó sacando de la galera dos golazos y con esto pues pone a Oriente Petrolero en el cuarto lugar, ¿no? Un jugador diferente y un jugador que pues esperemos que siga por este camino futbolístico sobre todo. Vayamos a los resultados de esta fecha 19. Tenemos el San José 0-0 Real Potosí. San José que logra su primer punto en el torneo, ahora tiene menos 11. Y un Real Potosí, pues que este resultado le costó el cargo a Marcos Sandy, ¿no? Que la verdad es que no entiendo bien si los jugadores le hicieron la cama o qué es lo que pasó. Pues tenía equipo para ganarle a San José. De hecho, Ubá desperdició un tiro libre, un tiro penal. Y en la banca de suplentes estaba Becamenga. Es decir, creo que podría haber hecho algo más Marcos Sandy, pero bueno, ya Real Potosí le agradeció por sus servicios. Y un San José que con esto, pues, consigue su primer punto, es cierto, pero lleva ya 28 partidos sin ganar en división profesional. Son 10 del 2020 más 18 de este torneo 2021. De Alto Mayapo 1-1 Guavirá, lo iba ganando Guavirá, creo que lo iba ganando bien. Y un Real Tomayapo que pues terminó empatando y consigue un punto de hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver si se toman algunas decisiones en Tarija. Real Santa Cruz 2-1 Royal Party. Sorprendente lo que hace Real Santa Cruz en algunos partidos. Hoy nuevamente, pues, Darlin Reyes volvió a ser la figura. Iban empatando 1-1 y sobre el final terminó definiendo el partido, ¿no? Un triunfo que le sirve bastante para acercarse a zona de Copa Sudamericana y Royal Party, pues, vamos a ver si se mantiene, sigue en zona de Copa Libertadores. Aurora 2-0 Blooming. Blooming, la verdad es que no ha servido mucho el cambio de técnico. Se sigue apostando a jugadores bastante jóvenes en la parte delantera, como Garzón, como Orozco, pero estos no están dando resultados, ¿no? El equipo como que llega hasta el área rival y no sabe cómo definir luego. No sé, yo pediría por Pedriel tal vez, pero cuando entró tampoco marcó mucha diferencia, pero ahí está Joselito Vaca en la banca de suplentes. Veremos si hay algunas decisiones también en Santa Cruz. Y una Aurora que creo que lo ganó bastante bien. Terete que volvió a convertir y bueno, creo que lo ganó bien el partido. Nacional Potosí 0-2, Olga Ready, pues Olga Ready, la figura de Mark en un va terminó marcando el partido, ¿no? Marcó un golazo el primer gol. Nacional Potosí trató de irse con todo, pero bueno, le faltó definición, le faltó suerte, hubo un poste, un gol que le anularon mal y bueno, el arquero de Olga Ready Mosquera que fue una de las figuras del partido, ¿no? Vamos a ver si también en Potosí se toman algunas decisiones. Saben ser bastante drásticos. De hecho, todo lo que está haciendo Illanes, creo que solo ha ganado un partido. Creo que no ha ganado hasta ahora, ¿no? Y por menos de eso terminaron echando al anterior director técnico, ¿no? Nacional Potosí que estaba en zona de, hasta estaba entre los cuatro primeros antes de Copa América. Ahora prácticamente está sin premio. Independiente 2-1 Bolívar, increíble lo que es Independiente, un equipo que pues creo que se está dando cuenta que está jugando cosas importantes, todos le ponen el hombro, todos un equipo bastante compacto y creo que le ganó bien a Bolívar, ¿no? Un Bolívar que uno pensaría pues que prácticamente es la base de la selección, que tiene jugadores por encima de varios equipos, pues que no termina de dar la talla, ¿no? Creo que ha sido un error en muchas de las decisiones que se han to tomado en Bolívar desde el año pasado, desde la salida de Walter Flores prácticamente. Y Strongest 3, ¿o no? Wisterman, un partido que, pues, y Strongest se encontró con un gol para marcar el 1-1, el 1-0. Wisterman, con el ingreso de Pochi Chávez, se terminó potenciando. Parecía que o era 1-1 o Wisterman terminaría sacando algún gol, pero bueno, Die Strongest de contragolpe terminó liquidando el partido 3-1. Wisterman va dos partidos que está perdiendo y Die Strongest pues parece retomar aire a la espera del partido contra Oliver Ready, ¿no? Que seguramente va a marcar mucho en el torneo.
Oriente Petrolero 3-0 Palmaflor, ya lo hablamos, bastante peleado. Palmaflor fue a defenderse y Oriente Petrolero pues le costó bastante, pero terminó sacando esta diferencia. Así han quedado las posiciones, todos los equipos han jugado 19 partidos, puntero Always Ready con 42 puntos. A solo un punto de diferencia está The Strongest con 41 y a 3 puntos de diferencia está tercero Independiente Petrolero. Royal Party está con 35 y por diferencia de gol, porque tiene 17 goles, la diferencia de goles es solamente uno, tiene 17 goles a favor Royal Party y Oriente Petrolero 16. Por este gol, Royal Party está en zona de Copa Libertadores en este momento, ¿no? Pero Oriente Petrolero de pues estar en puesto 14, 13, ha avanzado bastante y está a punto de saltar a Copa Libertadores. Oriente Petrolero con 35, Bolívar con 31, como ha bajado Bolívar también de estar segundo, de estar tercero, ahora está sexto. Palmaflor con 30 y Guavirá con 28, que por fin se mete a zona de Copa Sudamericana, ¿no? En Copa Sudamericana estarían Oriente, Bolívar, Palmaflor y Guavirá. Sin premio por el momento, Wilstermann con 27, Real Santa Cruz con 25, Aurora con 25, pero Nacional Potosí con 25, ¿no? Si se dan cuenta, la diferencia entre Nacional Potosí y Guavirá es simplemente de 3 puntos, ¿no? Así es que aún va a estar bastante peleado desde acá, desde Nacional Potosí para adelante. Luego, pues los equipos que se han quedado bastante atrás, Real Tomayapo con 18, que creo que ya su lucha es básicamente por no jugar el descenso indirecto, Blooming con 15, de lo mismo, o de no caer en zona de descenso indirecto, y Real Potosí con 12, ¿no? El condenado ya al descenso directo es San José, que tiene menos 11, y aunque recupere esos menos 11 por algunos problemas legales, pues el equipo que tiene no le va a alcanzar para ganar a los rivales, ¿no? Que están peleando cosas importantes. Ya en la primera parte del torneo se le dio chance a San José, yo creo que había equipos que no tomaban muy en serio el partido con San José, pero a partir de ahora pues ya se está luchando por premios, por copas, y yo veo muy difícil que San José consiga algún punto más en lo que resta del torneo. A ver, está en estos momentos la diferencia entre Real Potosí y San José es 23 puntos, eso es 8 partidos, ¿no? Y restan por jugar 11 partidos. Es decir, si Real Potosí y San José no ganan, en la fecha 22 San José estaría descendiendo directamente ya matemáticamente, ¿no? Sin opción a nada. Y bueno, la siguiente, si es que Blooming gana, tendría 18, 11, 29, 30. Ya se estaría asegurando también el descenso indirecto San José. Veamos cómo se va a jugar la fecha 20. Todo empieza este martes 21 de septiembre, 15:00, Guavirá versus San José. Justamente lo que les decía, 19:00, Real Potosí versus Real Santa Cruz, ¿no? ¿Podrá ganar Real Potosí? El sorprendente Real Santa Cruz, que le hizo partido a Bolívar, a The Strongest, ¿podrá volver a sacar algún punto? Miércoles 22 de septiembre tenemos 15:00 Blooming versus Real Tomayapo, duelo de necesitados, duelo directo entre dos equipos que están peleando ahí abajo. 18 cuarto Palmaflor versus The Strongest, 20:00 Bolívar versus Aurora, ¿no? Bolívar que sí o sí tiene que ganar este partido, porque si no, yo creo que va a haber otro cambio de dirección técnica. Jueves 23 de septiembre tenemos 15:00 Always Ready versus Oriente Petrolero, otra vez en el Alto. Pero un Oriente Petrolero que vamos a ver cómo lo plantea, ¿no? 17 cuarto Royal Party versus Nacional Potosí. Royal Party con la obligación de ganar. Y Nacional Potosí, si es que Illanes no se ha ido hasta ahora, yo creo que este partido va a ser partido bisagra. Y 19:30 tenemos el Wilstermann Independiente, que uno de los, por cómo viene jugando Wilstermann y Independiente, ojo, Wilstermann ahora sí va a tener el regreso de Sergiño. En la parte de atrás también no recuerdo bien el defensor que no ha podido jugar el día de hoy por 5 amarillas. Y también va a tener el regreso de, bueno, ya está el Pochi Chávez, ¿no? Así es que veremos qué puede hacer Independiente, ¿no? Que de visitante le ha ido bastante bien en este torneo. Pues bueno, así continúa. Terminamos con los goleadores. Con 11 goles están Jair Reynoso de The Strongest y Edarlyn Reyes de Real Santa Cruz. Con 10 goles, Willy Barbosa de The Strongest.
Carmelo Algarañas de All Ready, Martín Prost de Independiente, Jefferson Tavares de Royal Party. Con 9 goles, Elías Alderete de Aurora y Rubilio Castillo de Royal Party. Con 8 goles, Jaime Santos de Palma Flor, Henry Vaca de Oriente Petrolero y Sebastián Gularte de Nacional Potosí. Hasta la siguiente.